¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un programa expreso, total y absoluto desde Cádiz. ¿Qué tal? ¿Cómo va a cambiar las cosas y por qué hago programa tan temprano? Bueno, lo primero es porque la verdad eh, hay cositas que creo que hay que aclarar y evidentemente después de ver cositas en los chats, pues parece que tengo que dar la cara de nuevo por otras cosas que parece que a mí la gente no me tiene en cuenta. Igualmente, la hora que hago el directo hoy es: esto va a ser un directo corto, no voy a estar mucho tiempo, porque evidentemente no he almorzado, que come, que mete fuerza, evidentemente luego estar otra vez, pero evidentemente creo que hay mucha gente que, que no se entera todavía. O sea, mmm, no sé de qué manera explicarlo, no, no, yo no sé de qué manera explicarlo otra vez, otra vez, otra vez, porque mmm, ¿veis lo que hay aquí? Una tortuga. ¿Vale? Y no sé, porque es que creo que tampoco ven esto la gente y tampoco entienden nada. No entienden absolutamente nada. ¿Este quién es? Kilian ¿Esto qué es? ¿El Real Madrid? ¿Esto qué ¿Coyote? ¿Eso qué es? Tom Martin? ¿Que va bien? ¿Va corriendo? Voy de verde. ¿Vale? Le digo stop a la gente. ¿Vale? Y además, encima de todo, ve a toda esta gente atrás aquí. Y a este no interesa. Ese fuera. ¿Los demás? Tal. Mira, mmm, lo primero darle las gracias a Ramón por el Super -ray que me acaba de mandar. Eh, bueno, le da un... Me he su, su suscripción con él, seis meses con él. Evidentemente, lo que es Ramón es la persona con mejor información de los contratados de Twitter Madrid. Evidentemente, igual que se lo diga Andrés Martínez, de una manera o de otra, con la diferencia que podamos tener o no. Eh, ¿Qué ha pasado para yo venir a hacer un directo? Bueno, os voy a decir una fecha, ¿vale? Os voy a decir antes del 1 de julio oficial Kylian Mbappé. ¿Vale? Antes del 1 de julio es la predisposición y la fecha que contempla el club vía Concha Espina, o sea Real Madrid, para eh, hacer oficial a Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. Ya os dije ayer, bueno, ayer no, hace dos días, que había una especie de acuerdo filtrado desde Francia, ¿vale? La gente que dice, y este que sabe y tal, no sé qué. Pues mira. Sé lo suficiente como para que las informaciones que digo aquí, y me juego la cara, me juego mis huevos, me juego la forma que tengo de decirlo y demás, para que luego salgan y se contrasten en la señora prensa, la prensa que está muy perdida. Hago este vídeo porque he visto a Rubén Uría hoy más perdido que un cartero en Barcelona, he visto al Látigo Serrano en el canal de Ciro López, muy, 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 pero que muy, muy irasible con el señor Kylian Mbappé. Veo a Juan Mar Rodríguez, veo a... Rubén Martín, que no se lo cree. Ve a Ciro López, que por cierto, desde que se vuelve a suscripciones conmigo, no me contesta. No interesa de manual, evidentemente. Y bueno, y ve a las personas pues, que se creen que todos estos son triples, evidentemente. ¿Vale? Eh... Se acaba la novela. Sacaba el entuerto, por fin, de una puta bella. Descansaremos, ¿vale? Eh, ¿Qué hablaremos, no? Después de que Mbappé se ha presentado el jugador como jugador del Real Madrid. Pues no lo sé. François dijo el 22 de julio. Yo he hablado con François por teléfono y os voy a comentar lo que él me ha dicho. Dice que hay algo por medio de las elecciones generales en España. A mí no me entra en la cabeza que Mbappé llega el 22 de julio. Es más, tengo una fecha que la llevo avisando con mucho tiempo, de entre el 10 y el 12. No es ni un mes. Por tanto, nada más que esperéis. Eh, vaya a ver las cosas. Como habéis, habéis ido viendo muchas cosas. El año pasado, cuando yo decía lo de la carta entregada al PSG, me llamaban meme, me llamaban inepto, enfermo vende humo, inventor, tal cual, ¿vale? Y al final, una, otra, otra, otra y otra. ¿Qué pasa? Que no hablo en mayo. Y como no hablo en mayo, pues yo estoy desacreditado ya. Porque como no hay acuerdo, eso es lo que os creéis ustedes, que no hay acuerdo entre el, el, el señor Emir de Qatar y Faisal Amari, hay un acuerdo para que Kilian salga este verano. Pero no se le han puesto las facilidades esperadas. Y por tanto, este es el motivo de la forzosidad, presión... Eh, cogida de huevos, como se dice, para que no entendáis todo, que le están haciendo a, a Qatar. Como le he dicho a Ramón, parece que hay un acuerdo, aunque el Real Madrid no tiene todavía el papel para pagar, de 200 millones de euros como costo de traspaso de Kylian Mbappé en un solo pago, con 50 millones de euros que Kylian adquiriría de Qatar como compensación, entre comillas, al no cumplir su contrato. Y esos 50 millones saldrían de lo que el Madrid paga. 200 millones menos 50, 150 millones de euros es lo que ganaría el PSG por la venta de Kylian Mbappé, papel OTAN, ¿vale? Jugador con 24 años y no con 25, como he visto algunas personas, 25 años no tiene Kylian, tiene 24, ¿vale? Eh... Veo a la prensa muy perdida. Y la veo naufragando en el, en, en el desierto. Mira que difícil naufragar en un desierto, ¿eh? Pues es lo que quiero decir. Lo veo total y absolutamente lamentable. Y ya que veo que ha llegado gente que incluso vendrá del canal de Iñaki, que por cierto seña aquí con vosotros, mucho rollo con la gente, con el hate, con el bumo, con el tal, el cual... Mira, eh, yo no puedo hacer nada más ya, ¿vale? Os he demostrado que lo que dije en enero existió. ¿Acuerdo? No acuerdo, no sé. Perdón. Faisal Amari Kylian Mbappé. Florentino Pérez en AFS. ¿Quién me cuenta esas cosas? Mm, no lo puedo decir. Gente que como no le diga las, las fuentes, pues no van, a, no van a hacerlo. Dice la gente. No, tú es que estás en tu casa y con tus padres y demás. Yo vivo donde me sale de la polla a mí directamente y evidentemente lo que tampoco me va a faltar a mí es donde comer, ¿no? Pero evidentemente cuando esté fuera, lo mismo ve la gente, los neones, las cositas que salen, las placas de YouTube, todo el tema y demás, que estamos ahí en tema de la, de la, lo que es la, el directo en sí. Eh, perdonadme que he entrado aquí, he tenido aquí una visita, un momentito. Lo que es el tema de la, estoy grabando. Estoy grabando. Está bien. ¡Aire! Ahí está Coyote Grande, ¿no? Habéis visto un poquito, ¿no? Que no. entra por aquí, ¿no? Ah. Mira. ¿Dónde está la alcudia? La 12. Con la lluvia. Otra camiseta más. Otra camiseta más que llevo por aquí de la 12 de la peña madridista de Alcudia. Vale, aquí la tenéis. Otra camiseta más. Vale. Para que veáis que, que incluso hasta en Mallorca hay madridistas. ¿eh? O sea, que para que veáis lo que es la cosa. ¿eh? Que hasta en Mallorca hay madridistas. En sí. Eh, daros las gracias a unos seguidores. Hemos superado los 4.000 seguidores. Muchas gracias. Eh, ya somos 4.000, 4K, 4K en Twitch. Muchas gracias por esos follows. Eh, y yo insisto, no me meto con nadie. Solo respondo, joder. Ayer hice un programa, una entrevista con Pablo Dono en Palco VIP. Por cierto, tenéis todo el contenido en YouTube que ayer puse, lo más grande. He colaboración, hecho colaboración con Pedro, el ingeniero. Estuve con Pablo Dono de Hablando del Madrid. Y luego se habló de mi contenido en el programa, que yo he visto el programa. Y he visto lo que se ha dicho, que puedo pasar de, bi, de meme a leyenda. Yo no quiero pasar leyenda, ni quiero ser un meme. Soy una persona. Que transmite información de la forma más clara posible. Alguno me llama de mente, tal y a mí me da igual. Yo sigo a lo mío, pero evidentemente hay gente que creo que hay personas que le falta personalidad para ponerse delante de una cámara y exponerse tanto. Este directo expreso lo hago para comunicaros lo que os he dicho, ¿vale? 200 millones de euros, 50 para Kilian y el Madrid espera el papel para gestionar el pago y se acaba la historia. Y aparte. Ya sí tengo información de José Lu, que yo sé que aquí no vi el primero, porque yo lo dejo José uno no lo tenía, y me dan a entender de que José Lu va a llevar el número 14 del Real Madrid la temporada que viene. José Lu. Que la semana que viene se pueda hacer oficial. Yo no tengo esa información, la tenía hasta hoy. Hoy a las 11 de la mañana, pues, tal, pregunto. ¿Vale? Pues lo que hay. ¿Vale? Número 14. Y el 9, ¿quién lo lleva? Se rumorea que Modric puede abandonar el Real Madrid. De la manera que sea, pues puede ocurrir. La cifra es inmejorable. Estamos hablando de cerca de 100 millones de euros brut, netos, o sea, 100 millones de euros por dos años. En el Alalí de Arabia. ¿Vale? Eh, esto ya lo han comentado otros compañeros. Evidentemente, yo esto no me la junto como exclusiva para absolutamente nada. Pero bueno, os lo informo también para que lo sepáis. ¿Vale? Y lo de Fresneda, ¿qué es lo que ocurre? Por Fresneda va a haber contactos a partir de la primera semana de julio, aunque ya habría habido acercamiento al entorno del jugador. Fresneda llevaría el dorsal de Álvaro Griozola, que va a abandonar seguramente el equipo rumbo a la Real Sociedad, aunque hay una especie de oferta de la lluvia. Y ya depende de lo que el jugador quiera. Creo que el jugador, por sus intereses profesionales actuales, se va a quedar aquí. En, en España. Y no se va a ir a Italia. Aparte la juventud, pues no va a jugar Champions tampoco. La Real Sociedad sí. Creo que Audio Zola, por el tema de la cercanía, ya estuvo en Italia. No le fue mal en la Fiorentina. Pero su dorsal puede caer para Iván Fresneda. El número 16. 16. ¿Ok? Eh... Y eso es lo que hay. ¿Cuándo se va a el Mbappé? Creo que antes del 1 de julio. Os dije horas para llegar a un acuerdo. El acuerdo parece que ya existe. Ahora lo que falta es que el Real Madrid tenga el papel justificante y firmado por todas las partes, como he ido comentando, desde yo no sé cuántas veces. Y ahora le tenéis que añadir, uno, que está en venta Mbappé. Dos, la afición del PSG no quiera Mbappé en el PSG. Tres. Qatar quiere a todo el clan Mbappé fuera. Cuatro, Mbappé se adhiere al compromiso para perder cuanto menos dinero posible sea legitimado. Y cinco, sigo dando la cara como el primer día. Y además, tengo la foto de Mbappé en, mi, en mis redes sociales, bueno, en mi WhatsApp, ¿vale? Por si acaso alguno no se lo cree, yo se lo pongo. ¿Vale? Eh. Momento. Por si alguno no lo sabe, esta es mi foto de perfil del WhatsApp desde hace meses. Meses y casi un año. Es que no sé. A ver, el brillo, voy a quitar el brillo. Hey. ¿Quién es? Jimás Mbappé. Es mi foto de perfil del WhatsApp, ¿vale? Esto se lo podéis preguntar, por ejemplo, a Ramón. Por ejemplo. Os digo Ramón porque es el que más conocéis. Pero se lo podéis preguntar a muchas personas de, del mundo social. ¿Qué queréis que os diga? Os toca. Os toca envainarla bien, a los que habéis dudado. Esto va a ser cuestión de horas. Mi hashtag ahora es una hora menos. Quizás la semana que viene sea un minuto menos, segundos menos. Y hasta que llegue al final la tortuga, que por eso voy de verde, porque la tortuga es verdecita. ¿eh? Así que, nada, eh, sed optimista, sed optimista, porque esto es lo que hay. ¿eh? Ay, ah, por cierto, he visto una cosa, la de Yemi, y no hay nada por la de Jemmy. Otro globo sonda, como el de Simen y el de Colomwani, son globos sonda. Tienen que vender. Pero que no hay nada, de nada, por ellos. El Real Madrid, el plan que tiene ahí a mano es Havertz, económicamente. Además de Oselu y Mbappé. Lo de Kane, sonda total. Y, y bueno, ya que estamos aquí, bueno, voy a agradecer por supuesto a Johnny Van Aken, que renueva tercer mes con su Prime. Muchísimas gracias. Estilla de los nervios con lo de Mbappé. Muchísimas gracias por esa suscripción, tío, Iván. Fiel fiel a esta casa de hace tres meses. Muchas gracias por esa suscripción. Muchísimas gracias también a Divi Tomen, que sé que es una persona que colabora bastante en el canal de Ramón. Espero tenerte aquí lo máximo posible. Se te ve buen chico y, y esperemos que, que esté aquí. ¿no? Huele a humo porque Cortegana dijo que en el PC están igual que 21 22 Es decir, no lo van a dejar salir. Pues yo no, no os puedo decir lo mismo. ¿Qué queréis que os diga? Yo no os voy a mentir. Yo lo que tengo es lo que tengo. Y yo respeto a Cortegana. Por cierto, y que lo te me nombró. Me nombraron en un corto, ¿no? Que, que el señor Iñaki Angulo volvió, ¿no? A cantarme el torito. Yo ya le he contestado por privado, evidentemente. No voy a hacer más sangre del tema. Ya con lo que me ha dicho por privado ya tengo claro lo que piensa de mí. Si yo estoy muerto... Para él, y él tenía que cambiarse por estar muerto. Estar vivo preferiría estar muerto. Eso es lo que dice que Angulo, ¿no? De mi persona. Pero vamos, también le he dicho yo que... Otras cosas. Pero vamos, que me da igual. Que a mí que Angulo no me representa para absolutamente nada. Igual que yo ya no le represento nada. Pues punto pelota, ¿sabes? Pero que se acuerde que los mi armas son los de Sevilla. Esto es Cali. Y aquí que mamá piche. Y dilo bien, no diga picha. Y no te voy a decir más nada. ¿Eh? No te voy a decir más nada porque... Porque entiendo que en temas personales no está bien entrar. Bueno, 4.028 seguidores. Joder, ¿qué pasa? Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Coño, un aplauso para todo el mundo. Vamos para la siguiente. Lo conseguimos antes de que llegara septiembre, los 4.000 seguidores. Buen objetivo conseguido. Ya nos ponemos el siguiente en 5.000. Somos 4.029 personas y aparte de los bloqueos, que hay bloqueos unos cuantos, aunque luego vienen de... con el rabbit. <risa> <risa> eh. Y bueno, ya sabéis que hay días que yo regalo suscripciones y tengo suscripciones de regalo cortesía de Twitch para regalar suscripciones a la gente que no tenga la misma activa. Vale, así que van a caer varias suscripciones por aquí. Eh, bueno, vamos a ver a quién le caen los tickets. Vale, eh, vamos a ver a la gente que quiera suscripciones. Lo veis leyendo en las mesas del por cierto. Todo el mundo, saludo. Somos casi mil personas. <coughs> la media que tenemos ahora mismo son 714 en este programa. Tenemos 738 suscripciones activas. Por cierto, antes que nada, eh, darle las gracias a Serafín, mi amigo Serafín, grande, madridista de pro, que ha regalado la suscripción al canal. Y eh, un cheer de volómano director de orquesta más llamado en el canal de Ramón. Como que antes del 1 de julio. Día antes del 25 o algo así. Si no se te acaba el chiringuito, pronto, socio, director de, de orquesta. Sigue tocando la maestro. Bueno, vamos a poner las notificaciones, ¿no? Vamos a ponerla, vamos a activarla para que la gente salga aquí, que aquí tengo mis notificaciones puestas. Es que es una locura, evidentemente. Porque si me pongo a hablar, hago mi speech y no se puede dejar. Bueno, corto para YouTube no hay. Pero bueno, antes que nada, eso sí, lo voy a dejar como un vídeo, ¿vale? Eh, esto es el expreso de información que os tenía que contar ahora, de 22 minutos. Muchas gracias por haber estado por aquí. Dejad like si os gusta este. Estas mini informaciones. Luego voy a hacer otro programa, pero bueno, dejad like en YouTube. Suscribí al canal si todavía no lo estáis. Nos vemos en el siguiente, pero esperarse que, evidentemente, vuelvo en 20 segundos. Tic-tac a la Madrid. ¿Por qué digo tic-tac? Pues, evidentemente, porque es lo que le contesto a la gente cuando me dicen Coyotito. Y si no viene Mbappé, ¿qué vas a hacer? Tic-tac. Ya está, porque ya cuando van al TikTok es cuando uno lo tiene claro. Evidentemente, todas las cosas empujan al mismo desenlace. Así que nada, soy mucho para dar las gracias a seguidores, pero bueno, voy a poner aquí las alertas. Voy a estar un ratito con vosotros. Eh, ya tenéis las alertas. Si queréis hablar algo, es vuestro momento ahora. Mañana, de 8 a 10, voy a hacer un programa en el cual, mediante un hashtag que voy a poner en Twitter, un hashtag. Toda la gente que sea suscriptora del canal y ponga ese hashtag va a tener respuesta a todas las preguntas que hagáis en el sentido que no se repitan preguntas de unos usuarios y de otros. Y voy a estar dos horas hablando con toda la comunidad. Mañana desde las 8 de la tarde, sábado 17, desde las 20 horas hasta las 22 horas 22.30. ¿Vale? Voy a estar respondiendo a todos los suscriptores con un hashtag que pondré mañana. Vale, mañana lo veréis en Twitter y bueno, espero que estéis ahí. Vale, os contestaré. Podéis preguntar de todo. De todo. Contesto yeah. a todo Tenemos seguidores, jimbo brother. Sois muchos. Voy a nombrar algunos. Que bueno, dar las gracias a Trembolón por esos 100 bits. Serafín por su suscripción. Por supuesto, también daré las gracias a Beethoven por esos 10 bits. Darle las gracias también a Joy again con esa Prime, que vuelve a, a, a tres meses aquí. Y mi tita nieve que ha vuelto a suscribirse ocho meses. Te iba a regalar la suscripción, me cae de la leche. Ay, mitita. Te la iba a regalar yo, corazón. Me lo voy a adelantar. Muchísimas gracias, corazón. Y ahora, ahora un giga para todos. joder qué seguidores hay aquí, macho. Madre mía. José Yerk se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias también. Son una, dos, tres, cuatro, cinco suscripciones. Así que el, 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 lo que es, digamos, lo de ti, directo, son cinco suscripciones al día. Lo volvemos a conseguir. Juan. Two, three. un aplauso, por supuesto, para todo el mundo, para todos los seguidores que hay aquí nuevos, para todos los suscriptores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por ese apoyo, por supuesto. Eh, y bueno, seguidores, entre otros, voy a decir algunos. No voy a decir todo porque es muy difícil. Yojimbo Brothers, Cristian, Christian, Sinain82, Rodrigo Gal, 67, Javier V92, Emilios, Rubén, DV110971, Ah, vale, vale, vale. Eh, Otein22, Cuasar, me vuelve a seguir, ¿qué tal? Me acuerdo de esta cosa. José Lirite, Campies, rellino 1987, Culantro, Jocha Víquer, Gardorene, Ribon 8, Pityware, Zelda 90, Pascuales 5, Suco, Alsito, Osiel Hernández 90, Johnny Tantelio, Tantitelio, XG10, Lito yeah. Carret, Duarzán yeah. y, y Jesús 10, gracias por vuestro follow. Somos más de 4.000, hay más gente. Daros por saludados en este mensonito. Vamos a Madrid. Eh, y bueno, tenemos ahí mi carnicero también. Muchas gracias. Eh, Coyotito, ¿qué tal, Orquídea? Hombre, Orquídea por aquí, hombre, por favor, Orquídea en el chat, hombre, por favor. Mi amada Orquídea Solitaria, de Solitaria nada, ¿eh? Coyotito, pregunta en el canal de Jota por la directiva. No te desmientes, me, me respondieron que la directiva. Ay, quién es? Y respondí, lo conocen 100%. Hombre, la directiva, a mí no. <laughs> Coyotito, 800 seguidores. Doctor j 73. La información en hechos reales. Joder. Toma, a mí no me tienen que conocer. ¿eh? Si es que a mí no me interesa que me conozcan. Aunque, evidentemente, los que me conocen, amigos de la directiva. Pero bueno, yo no hablo con nadie directamente del club. ¿eh? RMC dice que Mbappé ya se va a poner en venta por parte del PSG. Tic-tac, Carla, tic-tac. Me tienes que pagar como secretaria, que estoy informando a tus, a tus seguidores sobre lo que has contado. Ah, mira, Mónica. Se agradece, guapa, porque es que no vea. Macho. No vea, guapa. Un besito para guapa. Brian González, saludos de Venezuela, Coyo, ¿Crees que haya una salida fuerte en ese mercado? Aparte de Fernández Mendir, un insidse que se va. Que parece que a lo mejor a última hora está retomando la situación, pero bueno, veremos. No creo que se vaya nadie fuerte. En plan, Valverde o Rodrigo. Creo que no, ¿eh? Rumores nada más. Hay que vender el programa. lo de muchos periodistas. Bueno, pues si son, son rumores, no haga caso, son rumores. Son rumores, son rumores, como diría la canción. Y que no te digan en la esquina el venado. El Venado, como le dirían... Ahí me dicen Torito Guapo. Yo le llamo El Venado. Pero bueno, vamos a dejar el tema ese que no me gusta hacer sangre. Eh, ¿Tú eres socio del Real Madrid? No, no soy socio del Real Madrid. No soy socio del Real Madrid. Soy simpatizante madridista. Y en breve, Premium. ¿Vale? Eh, un momento, me dicen que han canjeado una cosa... Que estáis canjeando lo del tema del pando. Eso es una mascota que va comiendo. La tenía aquí abajo del panel, ¿vale? Lo de David, ¿cómo lo veo? Lo de David lo veo... Que si se da Mendy viene. Si no se da Mendy no viene. Según que Diario dice que el Madrid quiere incluir a Mendy en la operación en Mbappé. Si no quieren negociar, tío. A Crespo. Si no quieren negociar. Pero que el PSG quiera Mendy es información, sí. Ahora tendrán que negociar para eso, ¿no? Esto lo he contestado, David. Coño, invita al quinto gran de de estos. Cuando él quiera, viene aquí. Igual que yo espero ir a su casa, cuando él quiera, por supuesto, al señor DJ Aaron. Kimi, en Mapal Madrid, ¿no dudas? Corazón o corazo, corazón. Es que Kimi, lo, vi, lo expliqué ayer. Era más chica que yo jugaba con ella al el counter hace años. Pero ahora no sé si es esta Kimi o es un chaval o no lo sé. Pero me recuerda a una chica de Valencia bastante top en su momento. No sé si será, pero bueno, un saludo, por supuesto. Ayer Macron te tiró el stream. <laughs> no, Macron, dimisión. Florentino, le preguntaron de ti y dijo: Es un fenómeno. <laughs> o si no, nos metemos Galletano y yo un día de tertulia. Perfecto. Eso es verdad que a partir de julio voy a hacer programa con los suscriptores. Un día o dos a la semana voy a hacer subida a suscriptores, ¿vale? Y a chicas también, animarse un poco, tía. Que parece que sí las modelos de yo qué sé. Mamipu, dicen que el Madrid quiere meter la operación de Mapa Mendí, ¿Sabes algo? ¿O qué diario? Humo. ¿En qué tiene el doctorado el doctor J? No lo sé. Es un buen comunicador. Eh, Zor, muy buenas. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo es el ruido de los caballos? Bueno, eh, el ruido de los caballos. A ver. A ver. ¡Los caballos! ¡Ey! La cuadra. ¿Cómo está la cuadra, Jesús? ¿Cómo está la cuadra? Llena de paja y de humo. Llena de paja y de humo está. Ahí lo dejo. Ahora, claro, un fenómeno. Coyotito, un fenómeno. Pero, pero, pero ¿cómo puedo jugar de vale, coyotito todavía está a esta altura? Joder, de verdad, macho. Eh, bueno, ¿qué pasa? ¿Queréis que regale suscripciones o no regalo suscripciones? Venga, lo que digáis. ¿Eh? Jota, doctor J en, en historia. Bueno, en historia. Pues, pues Conmigo se hace con una historia que no vea. Eh, Luis Carnicero, saludos, ¿qué tal? Un madrileño madridista que vive en el puerto de Santa María. Hombre, pues somos vecinos. Un saludo, grande. Sociedad del Cádiz, vámonos. Bueno, claro que sí. Saludos desde USA. Te paso mi, mi para en el 20. Muchas gracias, Catracho. Una persona que era de las jugadas. Gracias, a Clemente. Gracias a Motil. Motiz. Al RAS 24 y, y Preto 10 por los follows. Eh, bueno, vamos a ver la gente que está ahí por el chat. ¿Conoces a Suso, Jesúsito, del barrio de los cuñados? De vista. De vista, pero no ha hablado nada. Collo, a Iñaki, ni puto caso. De tanto llamarte, humo. ha tragado mucho del tubo de la cometa y no le llega a la sangre. Ojalá se recupere pronto y llegue en condiciones al fondo a de la derecha de la cueva para el inteligente. Vinicius, más gol que Mbappé tiene, Vinicius. ¿ya? ¿Eh? qué os un tío día que Vinicius tiene más gol que Mbappé? ¿Sí? Nadie con los solos. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién estamos aquí? Jorge 651, Team Master 2K, Carpanizo 97. Gracias por los follows 4.052 seguidores ya aquí. Muchas gracias. Suscripciones activas tenemos, que la gente me ha preguntado cuántas hay ahora mismo. 740. ¿Eh? Eh, y ahora va a haber más. ¿Vale? Aunque hoy creo yo que la, la, el resto de las 750 suscripciones creo que va a saltar por los aires. Bueno, va a saltar por los aires porque lo había fe. ¿Vale? Mm, vamos a ver. A, mira, vamos a hacer una cosa. Efecto palmero, ¿vale? Gente que no tenga suscripción, que me dedique un mensaje bonito y sincero. A ver quién lo hace. Desde. Ya, y tenéis que poner este hashtag, que os voy a poner. Eh, y esto no es una secta, ¿eh? Esto es un poquito de. Apoyo logístico mental, ¿vale? Voy a poner un hashtag, ¿vale? Eh, bueno, pues aquí tenéis el hashtag que acabo de poner, ¿vale? A partir de ahora, toda la gente que ponga un mensaje guay, defente y demás Va a tener una suscripción Que no tenga suscripción, porque el que tiene suscripción no le puede regalar otra, ¿vale? Pero bueno Gracias a Basalfero, día de la palanca, se sube a la coyoneta. Eh, se ha suscrito con Prime, muchísimas gracias, Basalcero. ¿Qué tal? Bienvenido. One, two, three. Yeah. One, ¡Wow! one, ¡Vamos! Three. Y de cusito, orgulloso de la coyoneta. ¡Ole, ustedes dos! Muchas gracias por el apoyo grande. Muchas gracias, aplauso, por supuesto, para todos los suscriptores, ¿no? Basalcero. Espero que sea de muchas. Idiome, la comunidad del espacio en Twitter de Coletitos Pa es muy buena. Aunque a veces alguna confitina no nos deja hablar mucho. Como Orquídea, pero todo es buen rollo. Orquídea es mi defensora pro, profesional. Carla, humo. Total y absoluto. ¿Mensaje dónde? Twitter. No, 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 aquí. Infinito, guión bajo, cero. Aunque bueno. En Twitter, espero que el día que salga oficial Mbappé, también me hagáis un poquito de apoyo logístico. ¿eh? Hombre, otra, otra, palanca. Otra palanca. ¡Oh, ¡Hombre, el señor Panda! ¡Regalando cinco suscripciones! ¡Panda! ¿Qué ha pasado? ¿Los guardias han venido de seguridad o qué? Muchísimas gracias, macho. ¡Oh, le cae una suscripción a Currante79! Que me ha mandado un vídeo hoy top, topérrimo. ¿Eh? Me quita todos los mensajes que tenga en Telegram. Bueno, ahora tengo más. ¿eh? Ahora tengo más. ¡Oh, hombre, Dremurke, también le cae una suscripción desde Panda. Three. Trendel Hype activado hacia adelante. Miguel VLC88. eloy 69 y Currande 79. Dremurke y Madridista, total. Regalo de panda con gafa. Viva, viva, viva tú. Juan. Acaba de empezar el trend de hype, ya que three. Oscar regala otra suscripción más al canal. Cachondeíto se viene. Cachondeíto Scamming, coming. Stevie MF16 le cano suscripción de suscripción eh, del gran Oscar. Esa asado en huesca pendiente, amigo mío. Confía más en Mbappé. Confía más en, One, en Mbappé. Te lo aviso. Two, y Hilfi. Yeah. Bueno, pues vamos a seguir entonces el rumbo, ¿no? El Trend de Hype va activado. Pues nada. Hasta que acabe el Trend Hype, vamos a estar por aquí. ¿Eh? Hilfi? José los 2009 y Nestor de la 15. Bueno, pues si sí, es tu... Esa es tu opinión. No es la mía, compadre. Uno, Hombre, el Cordobé, eres el número uno. Distintos los canales, ¿verdad? Pero yo los canales porque soy consumidor de contenido y aparte creo contenido, ¿vale? Pero yo apoyo a Ramón, por supuesto, entre otros. A Ciro, aunque no me conteste porque no interesa, a Pedro el Ingeniero, a Javier Quereta, que lo vamos a tener luego a las siete y media aquí. ¿Eh? Ahí tenéis a Hirfi. One, José, Lu two, 9. José Lu es mi nueve. José Lu es mi nueve. Mi nueve, José Lu, mi 9 Y yo pegando palo con el bastón, esto el bastón, Mira, eh, 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 que no veo nada que no ve nada pa, 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 pa. Me cargo el micro y lo tiro ya al mío que toma por culo. ¿Cómo que José Luis nueve? Que Joselu va a ser el catorce. El 14, señor. ¿Qué cojones? Juan. poco parte hasta three, la casa. Me calcula. Three. Me pone nervioso irse. Celu eres callolista del equipo. ¿Eres callolista o celu? Hombre, claro que sí. Rafa, Rafa, 1794. Se suscribe con Prime y acaba de seguir el canal. 2 en 1. Muchas gracias. Cuando acabe el tender hype para un super Gijan para todos. Y ahora el mensaje de yo creo en ti. Juan. Los tenemos bailando. True. He puesto un hashtag, un gif en Twitter. Que por cierto, en Twitter. Estoy a punto de llegar a 15.000 seguidores. Me faltan 42 seguidores y si quitara los bloqueos, pues tendría seguramente 17.000, 17.500, ¿sabes? Así que, Rafa, Rafa, mira, un chico aplicado. Llega y tira de la palanca. Ya te digo cómo llega y se mete en la coyoneta, ¿eh? Qué arte, picha. Míralo, ahí está. Qué arte, cojón. One, two, three. El que tú tienes suscripción, joder. Tiene que ser dente que no tenga suscripción. Ah, collo, coyo, regalan una sub y te invita un pollo. Pero que sea asado, ¿eh? A mí no me valen los pollos estos no, no. A mí asado, pollo frito, viste. Los dado. También otro pollo bro. Muchas gracias. Seguimos aquí tirando. ¡Hombre! Mi tita me la ha una suscripción a Orquídea. Ole tú, ole tú. Ole tú, guapa. Anda. De presidenta. A en los espacios, anda yeah. que no, eh. Qué arte, bicho. Qué arte, tío. <laughs> bueno, vamos a, ver los, vamos a ver los mensajes. Venga, vamos a leer para abajo. Me voy para abajo, vamos a leer los creo en ti. Yeah. Vale. Quería agradecer la suscripción. Ahora hay esa familia. los foros, es una locura, es una locura. Coño, pues retitear para que pueda recuperar mis seguidores, bicha. Lo haremos, lo haremos. A ver, este mensaje. Yo creo en ti, Coyo. Soy oyente en Twitter y aquí desde el principio nunca me he bajado del carro. Un día menos la tortuga. Alex Navarrico. ¿Quién eres en Twitter? ¿Quién eres en Twitter? Kinner Montana, mira, Coyo, yo no te lo digo por la sub. Yo te lo digo de corazón. Me alegro mucho por ti, porque después de todo lo que te has pasado, por... te lo mereces. Todo sufrimiento tiene sus frutos y tu humildad y principio. Y personalidad, y por eso eso te lo merece, tío. Siga siendo humilde. Dando gracias de humildad. Gracias por todo y espero que te hayan bien en la vida. Muchísimas gracias, hermano. Sé que me habla por, mucho por Telegram. Intento responder a todo el mundo, pero es muy difícil. Pero creo que no podréis, la, no podréis decir que no contesto. Hoy he hablando con Maripá, una chica de Instagram, que me dijo, me va, a, chacho, me vas a contestar cuando no esté aquí ya... Cuando esté ya aquí en pedir. Digo, no, hombre, espérate, chacho, eso no va a hacer, cojones. No soy tan perro de contestar tan tarde. 9 ¿Quién es el 9. Kilian. <laughs> Kilian, por tu padre! ¡Christian! ¡Christian! ¿Qué es Kilian? <laughs> ¡Christian! ¿Qué es voy ah. un resumen de cómo está la situación de Mbappé. Tienes un vídeo Heisenberg en YouTube. Mirad, lo voy a poner aquí el vídeo en YouTube de lo que ayer comenté de lo de Mbappé porque la única... Lo único que hay nuevo es que ya la afición del PSG se ha puesto en... On guard. Con la espada levantada contra Mbappé. ¿Eh? Oh, bueno, ojo, ojo. Un cheer de 10 bits. ¿Tienes miedo a que a utilice todo esto para renovar la al Alta viendo su comportamiento el año pasado? No va a renovar. Que no va a renovar. ¡Que es imposible! ¡Ares <laughs> 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 Navarrico. No te he visto nunca en Twitter, en los espacios, tío. J. Durante. Yo creo en ti. Otra vez me volví a ilusionar. Estoy jodidamente coaccionado con Mbappé, lo quiero ya en Madrid. <laughs> Hombre, evidentemente ya os digo, yo le voy a regalar suscripción a la gente que apoya a Mbappé, eso tenerlo claro. Porque creo que Kylian Mbappé se ha ganado un hate que no es del todo justo. Pero no deja de ser una. Oye, perdón, me han no deja de ser una, una cosa imposible. O sea, que Kylian Mbappé, no, que vaya a renovar. Eso no hay por dónde coger el nombre, por favor. O sea, de verdad, sed conscientes, tío. De verdad, ¿por qué sois tan escépticos, tío? ¿Qué os he hecho yo para que seáis escépticos conmigo? ¿Qué os he hecho yo? ¿Os engañé alguna vez? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Y cuándo y por qué? ¿Cuándo? ¡Sí! No, no, el Tender hype ha acabado. Joder, iba a dar yo suscripción ahora, me he enrollado, pero bueno. Eh, en fin, bueno, gracias a Rembrandt, a hacer a por el follow. A Luis Muros por el beat. El Tender hype se acaba con 12 suscripciones reales. regalo. Y es... One, two, three. ¡Yee! Me quedo sin voz. ¡Qué calor! ¡Qué calor! hace vale bien! Fin, tu suscripción es la calle hay una persona, lo que no sé es quién, porque hay tanta gente que no me da, no me da tiempo a ver el chat. ¿eh? Eh, bueno, vamos a ver. Estoy viendo mensajes. de depollito en pan a la playa, dieta de mi infancia en la playa, claro que sí, depollito en pan a con papa, hay ¿eh? una ensaladilla, eso es lo más gracioso que hay, y pimientos fritos en la playa, en la orilla, ¿eh? anda que no, como cómo cae bien, bien eso, ¿eh? escuchando el tour de Francia, los fichajes, ¿eh? en qué tiempo eso, ¿eh? No, no asustarse. En día aún hay playa. Vaya, vaya. Bueno, os digo una cosa. Hoy va a ser tanto por los Aires. El directo va a salir después. Hoy voy a cambiar mis planes. Lo siento por la gente. Espero que no me lo tengan en cuenta. Pero hoy voy a hacer un programa especial porque se esperan cositas. Gracias por esos cheers. Diez cheers. Diez bits de colacho. Qué bonito subirse en este momento a la coyoneta. Incluso si no viene hay más de uno que nos quedaremos arriba. Va a venir. Va a venir igualmente. ¿eh? Va a venir igualmente. Yo preguntándome qué haré cuando pase esto, ¿no? Lo del comunicado, ¿no? De... No, espérate. ¿el ¿Comunicado de quién? ¿De Kylian Mbappé? Que ¿Qué haré? Pues no lo sé. No lo sé. Abrir directo seguro. Eso sí. Que la eh, A ver, mensaje. David Diver, que es una persona que participa en los espacios, que se ha comprado la camiseta de Mbappé. Que la tiene ya, ¿eh? No, yo era el mejor informado del Madrid, te sigo desde que empezaste y mucha gente se ríe de mí por seguirte ahora todos calladitos y siguen también, claro. Son las cosas que suelen pasar en las mejores familias. Bueno, para David Diver le debo una suscripción de hace tiempo, aunque David, tú tenías que haber entrado aquí, ¿eh? De una suscripción alguna vez que otra, que te la, tengo, te la tengo ahí pendiente, ¿eh? Pero bueno, venga. David Diver se lleva una suscripción de canal de un mes de nivel 1. Bueno. A ver qué le pasa ahora a Twitch. Para los chiques ¿Qué pasa? Ahora, ahora. No, 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 no. no, no. Aquí. Vale. Oh, ya estamos. Ya estamos con Twitch. Ya oh. se sí, ha caído Twitch. Sí, la imagen se ha para. Ya estamos. A ver. Aitor CF6, yo soy Chumbado 6 en Twitter. Me verás en tu espacio. Ok. Ya Recomiendo tu canal a mucha gente, Coyo. Muchas gracias, Rubén. No sé quién eres. Eh, Albert Sanz, Coyo, paga la coca. Pues yo no, yo no consumo. No me gusta eso, ¿sabes? No me gusta para nada, Joder, qué pasa, tío. No entiendo. Tremendo, ¿eh? Yo no sé qué ha pasado con eso, tío. La imagen es lo que no me ha pasado, tío. La imagen da salto. Creo que se ha caído Twitch y no broma, ¿eh? Había una caída en Twitch. Ay, Dios mío. Nota. One, two, three. <coughs> Yo no sé, yo no sé por qué pasan estas cosas en la vida, tío. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Esto okay. qué Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo, 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 tremendo. Oh, qué caída más grande, tío. Ha tenido. Qué locura, colega. No me veis, ¿no? Es que no sé qué pasa, vamos. No vea, tío. El mejor periodista más fiable. <laughs> más que hiciera yo. Que va fatal, fatal, fatal. Vale. No entiendo nada. One, two, three. Qué desastre de directo, tío. Joder, mal al final. Cómo se ha esto, tío. Sí, he vuelto, pero no va bien. He vuelto, pero va fatal. Van a reventar el Twitch. Deja de abierto 24 horas. Queremos verte hasta, hasta durmiendo, dice. Hostia, tío. One, two, three. No se sé ha pasado. Yo. O nada, yo no entiendo, es que no entiendo qué es lo que pasa aquí, Guillo, de verdad. Porque el internet va perfecto. era yo creo que ha sido fallo de menú. Han puesto una actualización nueva otra vez y menos, no sé. No, yo no me con OBS, gente. No sé quién me pregunta por OBS. No, 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 ya no reinicio. Bueno, he regalado, cuatro, he regalado suscripción a Kimi, que por cierto, quiero que me diga si es la chica del counter. Kimi, David River y mi hermana, Tania. Por cierto, no sé si está Blanca por aquí, Blanca Vikinga de Terno Madrid. A ver si está por aquí Blanca, que le tengo que dar la suscripción. Y si habla mejor, por favor. Blanquita Vikinga, por favor. Where are you, lady? Where, Where are you? Sabotaje de Macron. Ángel, ya te digo. No sé qué ha pasado. Bueno, ya estamos 754. Hay que llegar a 700, 6, 760. Bueno, a ver si puedo llegar con, lo, con los chiques Vale. Eh, ahora va bien, ya, ya lo sé, ya lo sé. Ahora va bien. Eh, Blanca Vikinga no está por el chat, tío. Joder. Quizás, ¿no? Blanca, a ver si puedes hablar, por fin. que me hace la vida más cómoda, tío. Bueno, vi leyendo mensajes. Ahí Dios, están los localizando el wifi, que tanto por el culo a Ya te digo, ¿eh? ahora sí, a ver si dura. No, si tiene que ir bien, si tengo un giga de internet y va la conexión perfecta, Hace un fallo de menos. Kimi, ¿eres la chica del counter? Dime si o no, por favor. Coño, te han pinchado la rueda de la coyoneta. ¿Qué dice? No, que nada, cojones, ¿para qué pinchan eso? Ricardo, muy buena. Ya, sí, va mal, iba mal. Ya. Yo creo en ti, en la coyoneta. En Twitter, oyente, y aquí un día menos, la garra de tortuga. Gracias, Les por ese mensaje. Joana, coño, ¿me puedes poner al día? si ¿Sí sale de mi trabajo. Hoy no he visto nada. Ten, mira, el vídeo de YouTube. Lo voy a poner aquí por si no lo había visto, que es el vídeo último de lo de Faisalamari, en el cual... Eh... Hombre, José Felipe diciendo que el Madrid se va a mover este verano aparte de Mbappé. Ay, los caballos, de verdad, los caballitos... Uf. Los caballitos, tela, ¿eh? Tela, vaya tela, qué vergüenza, cojones. Mira, os voy a dejar un vídeo que, por cierto, ese vídeo es el que más. Es el vídeo donde explico lo último de Mbappé. Además, tenéis que darle, la... tenéis que darle, la... añadirle ¿eh? un poquito de guarnición al tema, y es que Mbappé ya sabe que la afición del PSG lo quiere fuera, ¿vale? ¿Vas al cero encima, Alonsista? Por supuesto, claro que sí, Alonso, aquí, 100%. Don Fernando. <laughs> al final te cago cariño y todo. Hombre, claro. Bueno, tengo aquí la camiseta de Alonso, la voy a sacar, ¿no? Que por cierto, Canadá, este fin de semana, ¿vale? Aquí tenéis... La camiseta de Fernando Alonso, cortesía de Quimoa. ¿Vale? Así que imagínate si no soy de Alonso. Y tengo otra cosa más, que es de cuando estuvo. Lo tengo que tener por aquí. Si no la tengo por aquí, la sacaré en un directo. ¿Vale? Bueno, esta es una exclusiva, esta no lo he enseñado nunca, ¿vale? Esta es la camiseta que tengo para cuando vayamos a, ir a la guerra, ¿vale? Cuando vayamos a, ir a la fibeles Esta camiseta, ¿vale? De camuflaje para liarla, ¿vale? La camiseta de entreguerra, de camuflaje. ¿eh? Para que la tengáis por ahí también. Bueno, no tengo aquí la camiseta de Alonso del, de Renault. La, no la tengo aquí a mano. Tengo la de Ferrari también, la de McLaren. Ya la enseñaré por aquí, ¿eh? Así que ya sabéis que yo de Alonso soy. Bueno. Blanca vikinga, ¿hablan el chat Blanca vikinga o no? Es que le tenía que dar una suscripción y no está, tío. ¡Joder, Blanca macho! Ojo, una cosa. Vamos a hacer. Bueno, los mensajes, los y leyendo, trataron al canal, lo vamos a intentar. <laughs> lo vamos a intentar. Andia, ¿has visto, coño lo de que los ultras estaban pensando en ir a casa de, la, de Killian? Sí. Sí. ¿Y qué? Yo creo que Killian ya lo pisan a París. Creo que no va a pisar a París ya. No. no. No, no se va a ir ni Carvajal ni Lucas Vázquez, fruto. Los culerdos creen que pueden fichar a Mbappé. Sí, ya lo sé, ya lo he visto. Kimi me va a contestar o no me va a contestar. Kimi, te he preguntado seis veces. ¿Eres la chica del counter o no eres la chica del counter de Valencia? Kimi, ¿qué pasa con Haaland? Haaland no va a venir al Madrid. Sí, esto, pero esto es de antes. Ya lo he comentado antes en el canal de Pedro y hoy aquí, ¿eh? lo de los Ultras. Los Ultras del PC. tienen más, pelig más peligro que unos viraños en un video. Ya ves, Tita. ¿eh? Ya ves. ¿Qué sabes de la info que van a filtrar a las cuatro y media? Se estamos moviendo... Bueno, algunos informadores. Que hay acuerdo ya, que hay acuerdo y que tiene precio Mbappé. Eso es lo que hay. No soy la chica del counter. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, no, es que tiene el mismo Nick, Pero de los números. Kimi con dos Y. Aitor CF. Eh, vamos, collo desde octubre dando buena info. Has creado una buena comunidad. Tenemos que apoyarnos entre todos, yo creo en ti. Dale a la subida, entra en tu espacio Venga. Nos vamos a regalar una suscripción a Aitor RB. Venga. Además de Roots, se acaba de tirar el suprán Muchas o sea, gracias. A ver si salta aquí. Porque esto, esto está fatal. Esto, espera, está bien a caída aquí. ¿eh? Aquí una caída. Una caída importante había de aquí. ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Cómo que se va a filtrar qué? ¿qué? Si os lo he comentado ya, joder. ¿eh? Yo no sé por qué tenéis tanta. No, no os lo creéis o qué. O sea. Joder. Blanca vikinga, ¿dónde coño estás? Blanca, Blanca, ¿dónde estás? One, two, three. Yeah. Esther acaba de regalar una suscripción a Sur11J y Ruth tiró de la palanca con esa Prime. Muchísimas gracias, Ruth. Enhorabuena, a Kimi, 123456, David River y mi, mi hermanita Tania, la que hay una suscripción. ¿Eh? Además de, bueno. Eh... <coughs> pues, ¿Qué pasa aquí? Yo quiero activar los tickets. Eh... Aitor, R.B., revés. Te digo una cosa: regalo suscripciones, pero después vosotros tenéis que, que hacer ¿Hace cosas, ¿eh? No vale, tío, que estemos aquí de tal. ¿Vale? Venga. Sí, sé quién eres, sé quién eres, ya te tengo divisa, ¿eh? Enhorabuena por la suscripción que le cae a HitorRB Gracias por ese apoyo, muchísimas gracias One, two, three. Mm... Soy chico y más madridista, Kimi ¡Hostia! Pues le regaló una suscripción a Etor RRB. Joder, bueno, pues nada, disfruta el editor. ¿Cuántas editores hay aquí? Mi, qué es raro, hay gente que se llama editor aquí. ¿eh? Joder, tío. Blanca, coño. Ay, Dios mío, mi vida. Madridista de coro, coño, dime cosas que he visto el anuncio y me dio miedo Hombre, Chester Arregla el error que he tenido Pero bueno, los editores que disfruten de la, One, de la suscripción Hombre two, three. ¿Cómo que se resita el Madrid? ¿Qué dices? Se resita el Madrid, yo la yo estoy fatal ¿eh? Estoy fatal, eh Muchas gracias por las suscripciones One, two, three ¡Yee! Vamos, un aplauso. Bay Gómez, 92, gracias por el follow hasta aquí. Y esto para los suscriptores. Un aplauso enorme. Colash en bici, echa 10, 10 litros de gasolina en la coñeta. Coño, sin decirnos qué es, ¿hay alguna información que tenga guardada? Ya he dicho que hay acuerdo con Mbappé, pero bueno, nada, no lo seguimos. Se supone que habla Ceballos mañana hoy, ¿no? Sí, Ceballos renueva. Tres años. ¿Eh? Yo tuve problemas con los ultras del PC en París el año pasado. Íbamos unos amigos cantando por París, nos fueron seis ultras y nos dieron que en París se París. parí. Joder. Pues no vea. No vea, tío, los ultras, macho. Yo por una sus me pongo blanca y en el nick. <laughs> Oye, ya me pedí la camiseta de Mbappé con el 9. No vemos en en su presentación. La coyoneta se irá hacia arriba. <laughs> la coyoneta va a ser una marea. Evidentemente no hay coche. De momento, eh. Se va yo sí. Renueva, claro que renueva. Ya lo comenté hace unos días. ¿José Luco es el 9? No, el 14. Eh, hombre, tomadillo, ¿qué tal? Saludo. Eh... Aviso también, Coyo, que el Madrid está pensando aquí para el lateral derecho. Yo ya he dicho que el Madrid es Hakimi no lo va a contratar, ¿eh? De momento. Eh, pensando que sí, todo esto se, re se resuelve tan pronto como parece, al final sí tendremos verano tranquilito. Tra Gracias, Chester, por esas dos suscripciones de regalo. Eh, bueno. Bueno. Puede ¿eh? ser. Nada, Blanca no está. Blanca se fue. Blanca se fue del chat. Joder, Blanca, tío. Aunque va, si está. No, ah, no está, no está. Ay, Dios mío. Bueno, es igual. Eh... Voy a terminar de regalar suscripciones antes de irme porque no he comido, gente. Pero voy a hacer espacio en Twitter, ¿eh? Voy a hacer espacio en Twitter ahora. Eh, voy a regalarle la suscripción a Blanca Vikinga. Te he regalado. Eh, aquí blanca suscripción a, Re a blanca viginga también que cae cortesía de bro aunque no me ve, pero bueno, ya sabrá que. Dicen que. Gracias, Blanca, por tu confianza. Dicen que Mbappé no entrenará más con el PSG, ¿verdad, Coyotito? Sí. Y están diciendo, bueno, que ya que va a negociar el PSG con, con el City, por Bernardo Silva. Y Osimén, o sea que contan con el dinero ya. Lastis SV... No quiero saber por qué. El Madrid, Florentino sabe en tendencias en Twitter. Pues no lo sé Adri. Yo te lo estoy diciendo ya, pero como no creéis en mí. coño dicen que mientras Florentino esté en el Madrid, Hakimi no, no irá al Real, ¿es cierto? No, yo creo que es Hakimi, por lo que le ha pasado con su mujer, no va a pisar el Comunicado oficial día 2. Rellena la frase. Yo te la canto. Mira. voy decir. ¿Queréis guardar un clip? darle al clip, ¿vale? Porque esto va a ir para el señor Emmanuel Macron. ¿eh? Macron, cabrón, saluda al campeón. Macron, cabrón, saluda al campeón. Mira, y ahora con gafa otra vez. Con gafa, ¿eh? Macron, cabrón, saluda al campeón. Vámonos. Eso es. ¿Eh? visto o no? ¿Ha gustado eso o no? Venga, pues ya está, Macron. Un aplauso para Macron, un aplauso enorme. Macron División, vamos. La URS, ahí tenéis esto. ¿Eh? ahí tenéis. Eso, gracias, Vai. Vámonos. Va a seguir leyendo el chambre. Que me voy a desfallecer. No, voy a esperar a las 4 y media, porque hay una cosita que va a dar en las cuatro y media. <laughs> Ricky, Dol Ricky Dolor, regálame una, ídolo. <laughs> ya, ya te ha caído la suscripción. Ya te ha caído, ya te ha caído, ya te ha caído, hija. Ya tiene la suscripción ahí puesta. Un aplauso para Blanca, hombre. te Madrid ahí siempre. Vamos, Un aplauso. Oye, dale una tomatillo. Sí, pero si Tomatillo tiene suscripción activa. ¡Ah, no, no, no! ¡Hostia! Oh, quieto. Che, ¿verdad? Que yo. Tomatillo, que te caducan las cosas. ¿Qué pasa aquí? Vámonos, que nos vamos. Vámonos que nos vamos, Tomatillo. Vámonos. Ahí. Otro tique más. Otro tique más. Vámonos. Tomatillo. Hey. One, ¿Cuántos meses llevas aquí ya, Pichá? ¿Cuántos meses llevas? La discoteca va a fuego este verano. Ana, en Ajecira estamos de fiesta, estamos invitados. Uy, Algeciras, está aquí al lado. A una hora y media en coche, pero bueno, está aquí al lado, de calor Ana, te... Ana, te tomo el... Te tomo la palabra, eh. Ana, te tomo la palabra que me iba a decir, eh, el fin de semana. ¿eh? Y más porque ahora van a salir cositas, hoy oh, las horas que quedaban horas. Ay, que quedaban horas. Coño, ¿cómo puedo conseguir una champion de esa que tiene la santería? ¿Dónde las pillaste? Pues fue con marca. Y esta y champions, bueno, tengo aquí, esta, tengo esas dos, tengo otras dos más, tengo dos o tres chicas por aquí arriba, eh, pero son intransferibles, pichas, eso no lo puedo vender. A las cuatro y media mañana, Madrid, Barcelona de Madrid-Barcelona. RMB, una para mí. Hombre, Álvaro, Álvaro, le cae una suscripción de regalo, Álvaro. ¿Qué pasa? Te cae la suscripción, cortesía de Matías Alves, que ayer decía que en va a renovar. No tiene tu cuerno, Matías. No tiene tu cuerno ni nada, chaval. No tiene tu cuerno. Otro aplauso, otro aplauso. ¡Vamos! One, two, three. 16 suscripciones. Regaladas de Matías Alves. la buena, Álvaro. Materno Madrid. Tiempos de renovaciones. Bueno, vamos a regalar una suscripción nueva aquí a una persona que me ha caído bien. ¿Vale? Eh... Por un mensaje que ha mandado, tengo casa en Madrid, dice. Eh... Y otra suscripción más que cae de Tito Coyotito para Pedrito alza Que espero que tu Prime el mes siguiente caiga aquí. Un compromiso, un salvoconducto estilo Faisa con Qatar. Ya sabéis, en ¿Eh? tranquilidad que pueden salir. Cositas, cositas, van a pasar cositas. Hoy, oy, ¡Oh, oy, oh, la oh, que se va a liar, madre mía, ¿Eh? la que se va a liar. ¿Y cómo termina ahí con él? ¡Nueve! Kilian, Mbappé. Vamos, <laughs> Collo. ¿Cómo ven España y Croacia? Te digo la verdad, yo no vi a España con Italia. No lo he visto. Pero sí viene el Holanda a Croacia. Y creo que Croacia es favorita. ¿eh? ¿Collo va a ser hora de llegar en Mar de la Grana? No, 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 no. En Madrid, cojones. Yo me voy a Madrid. Bar de las Granas de Pijo, bar de las Granas de gente de, de billetes. Yo ahí no. ¡Yo soy tieso! ¡Yo no tengo un duro! Yo no tengo un duro, como dicen ahí por la gente, Me voy a quedar solo. Solo me voy a quedar, solo. Venga, seguimos. Seguimos aquí en el show. Las tortugas ninjas, Rafael, no hace caso a la rata. Bueno, otra vez, venga. Momento, tortugas ninja. Venga, otra vez. Venga, otra vez. Otra vez. Aquí está. Mira. Mbappé. Vinicius por, la, por, la, por vuestra izquierda. Rodrigo por la derecha y Bellingham aquí arriba. No interesa a estos cuatro. Mira, Bellingham, Mbappé, Rodrigo y Vinicius. Tic-tac. Vámonos. ¿eh? Aquí. Desde el 91. Anda que no. ¿eh? Qué show, bicho. ¿Eh? Anda que no. No queda bien eso. ¿eh? Bellingham detrás. Por un lado Rodrigo, por otro Vini, por otro ahí Mbappé en el centro. Oh, qué bonito. Qué, qué bonita la camiseta, bicho. No termina, Fónico. Que va. Las cuerdas vocales están top están muy top. El de los caballos recogiendo cable. ¡Todo llega! todo llega, todo llega, todo llega. Ya sabía que iba a llegar todo, hombre. Hombre, Santi Rock. Un mensaje de Madrid son, conociéndolos se la bueno. El Madrid quiere fichar a a de Jamie. Pues no se han perdido. A de Yo te mi prime cuando sea oficial lo de Mbappé. Perfecto, Shedu. Perfecto. Oye, Coño, una cosa. ¿Por qué no le pones un tweet a Ibai y a ver si entra a debatir sobre el Mbappé? ¿Seguro que le pones la idea? No me contesta. Si es que no me contesta y va ahí, No me contesta. Vamos a preparar palomitas. Se viene hecho del bueno. Coño, ¿dónde será presentar Mbappé en el Bernabéu? Oye, tú entras el Cádiz y el Madrid, ¿cuál eliges? Yo soy de Granada, Primavera y Muerte con el Madrid. Se ponga aquí y se ponga adelante. Yo soy del Madrid. Madrid, Cádiz Betty. Mi, mi orden. No hay color entre España y Croacia. Hombre, Mali, ¿qué tal? Muy buena. Madrid se lo nos pega un repaso. Claro, seguramente. Buenas tardes. Eh, Conmigo puedes, puedes hacer también un salvoconducto. Catracho, que yo te he visto a ti que tú de mí has dudado, ¿eh? Tú has dudado, tú has dudado, igual que Canucci, igual que mucha gente que ha dudado de mí, pero bueno, da igual, da igual, da igual, igual. ¿Cómo llevas el GIF del león en Twitter? Estoy esquizofrénico. Te, te he leído, Pedrito. Muchas gracias. El Madrid va a tener un equipo para 10 años. Para 10 incluso más. Eh, ¿Crees que se podrá hacer oficial este mes o China este para agosto? Este mes, en agosto ya en MAPES Madridiza, oficialmente. Buenas, collo. ¿Qué pasa a las cuatro y media? ¿Quién es de los caballos que recula? <risa> ¡Ah! <risa> los caballos, <laughs> los caballitos. <laughs> La cuadra llena, relinchando todo el mundo. Esto es un show, hombre. Esto es historia, todo, hombre. Va a estar por Twitter hoy. Yes. Hoy sí, mañana no creo. Pero hoy sí. Bueno, o, o no, no sé. Mañana, repito, de ocho. A 10, programa con todos los suscriptores. Yo no pongo el no número de teléfono, que después llama a la gente, tío, y os dice cositas, y os, os calentar coco. Eh, gracias por el follow. Eh, mañana hago programa de 8 de la tarde a 10 de la noche con los suscriptores, chat, modo suscriptores, con un hashtag, me podréis preguntar lo que queráis y hablaré de todo: de deportes, de aventuras, de la vida, de mi yo personal, lo que queráis, ¿vale? Eso va a ser un programa una vez a la semana, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa a las cuatro y media? Nada. Nada. Nada, <laughs> ¿qué va a pasar? Aquí se han dicho que a las cuatro y media va a pasar algo. Bueno, es verdad. ¿Eh? Ya lo decía la canción. El caballo camina para adelante, el caballo camina para atrás, el caballo camina para adelante y el caballo se la meten por detrás. Tic-tac. Eso es. Vámonos para adelante. Que ya ven, ¿eh? cuando yo digo lo de mi caballo ya no corre como los del séptimo de caballería, y a mí me da la impresión, José Félix, que eso va a ser de la bujía. Ay, ah, esos peinados que está hecho nuevo. Un aplauso, hombre, para José Félix. Un aplauso para José Félix, que se une la al final Nunca es tarde, nunca es tarde, buena Busca estar de la prensa, la prensa, hay la prensa, la prensa, la prensa. Ya con un día los periódicos le metes fuego aquí en directo, Era Tú la caja, ¿dónde veis. Son los periódicos. Va a ser de la bujía, me claro que va a ser de la bujía. Pero vamos, ¿quién lo duda? Me quito el sombrero como ¿sí pues, fue feliz, señores. José Félix dando la exclusiva de Mbappé, ¿eh? No interesa, vámonos. Sí, hombre, claro que sí, seguido del carnaval, por supuesto que sí. Tengo por aquí cositas para que toque el hecho. No voy a hacer show, no voy a hacer de abierto. Voy a esperar a que vengan más veces para hacer show, final. ¿Eh? Mera 1S. Oye, hay novedades. Puede ser. Hay... Eh... Hombre, Miguel Manuel, ¿qué tal? Suscripción regalada por Pedrito Alsa, que, que de devuelve ese pago de la suscripción. Three. Regalada. Un abrazo enorme. Muchas gracias por el follow. Bienvenido a La Madrid. Bueno, creo que es la primera, ¿no? De Miguel Manuel. Bueno, no, la de Pedrito sí. Es respuesta a mi regalo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a La Madrid. Y One Padre 23 regala 100 cheers. Muchas gracias. One, two, three. Yeah. Vamos, otro aplauso más, enorme, enorme, enorme la comunidad. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? ¡Yee! Ahí el doctor J Black -and Decker. Con la Black -and Decker y una broca del 33. Así me las hago yo del tirón. Pero claro que me las hago yo del tirón con un taladro así, picha, si no interesa. Mi taladro nunca lleva menos de 19 centímetros. <laughs> que no me sale. 19 por 5,2, ¿vale? No interesar el taladro. Vámonos. Coyotito, qué bonito. Coyotito, qué bonito. <laughs> Coño, hay que tener cuidado que el palanca club de Spotify se van a hacer palanca club a Vivi y nos van a quitar Mbappé, Crazy Play, One pizza de verdad, por favor, Guillo. Yo piensa en esto, cojones, de verdad. Otra vez lo voy a tener que poner, Guillo. Mira, aquí tenemos a Bellingham. Aquí tenemos a Rodrigo. Aquí tenemos a Vinicio y aquí tenemos a Kiliancito. Está todo escrito desde el 91. Ahí lo tenéis. Tic-tac. No interesa. Vámonos. ¿Cómo estáis? Vamos a ver, aquí me, me Nicodín. ¿Qué tal? Yo a México. Ándale, 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 ándale. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser vuestra gran noche. <laughs> Jorge Félix Díaz. Acá el Peruca. ¿Qué tal, Nenefu? Gracias por estar aquí, bicha enorme eh, bueno, venga, vamos a ver vamos a ver Qatar decidió vender a Mbappé este verano, <laughs> claro que la decidió vender pero ahora lo va a decir nadie Montecarlo, pero hombre, por favor <laughs> Modri se queda no se va, bueno, vamos a ver Ali qué pasa, ahora me lo va a decir tú en un espacio en Twitter, va a dejar las novelas turcas a ver si entra en un espacio otra vez no vuelve, está muy de nunca. Eres muy seguido de Sirigota. De La vida es una Sirigota, no un carnaval. ¿eh? Dani, ¿tú que llevas una poronga o una tubería? Hombre, cuando cereza agua al canario se vuelve. <laughs> se vuelve grande. ¿eh? Doctor OJ, el año pasado decía que según su fuente, Mapé y Halland estaban fichados. Claro. halan, Jalan, que en el 28 de abril dije yo. A partir ficha". No, Bueno. No de tú, y Se metió un borracho en el space. Sí, iba con una sidra al gaitero gorda, ¿eh? No verá que dinería que no lo vio. Que me importa a mí ahora con todo el respeto del mundo, que me importa a mí lo vio ¿Eh? Coyo, una propuesta. Haz una quiniela del día de todo el verano que será oficial. El que acierte regala una suscripción anual. <laughs> sí, ya lo dicho yo, ¿eh? Entre el día y el 12 ya no tiene. Ya no tiene ni mucho menos. Pega. Coyotito, según sus medidas, dice que es como el rodapié de un hospital. Ya, ve 19 centímetros y 5,4 de, de ancho, con la circunferencia que pasa, con. Es malo que eso. ¿eh? Orientativa, pero no oficial. Sí, Dani, sí. ¿Mandarme una poquita de qué, con? ¿De qué, picha? Me mago chulo. Cuando sea oficial, antes de que acabe junio, julio. Bueno, junio no, julio. Y Julio se presenta. El de los caballos se cortó el cabello y está haciendo una peluca para disfrazarse cuando llegue la tortuga, ¿no? Va a tener que meterse en una cortina, en una cortina se va a tener que meter. Madre mía, bicha de verdad. Madre mía, colega. Madre mía, colega. Bueno, vamos a ver, vamos a regalar aquí, a ver, a ver, a ver, esto cómo va, esto cómo va, a ver. A ver. Estoy mirando informaciones. ¿Vale? ¿Cuándo me rapo? Cuando sea oficial. <laughs> yo no me estoy esperando por algo, ¿eh? porque tengo los cabezos un loco. Porque yo, yo cuando me pongo los pelos en la ducha me hace los pelos. tumba, ¿Sabes? O imagina que ahora coño dice que era todo una broma. No, me yo no soy así, cabrón. Cabrón, eres pisar Yo no soy así, cojones. Ni mucha, bueno. Por favor. Ahora sí reconoce el fichaje ese tipo. Es de risa. Claro, ¿Ahora, ahora, ahora sí. El clásico del 23 de julio, doblete de la tortuga los tiesos. Y a llorar fuerte y a más fuerte aún. Ahora que sí. Hombre, Miguel, regalando una suscripción, Miguel Rodríguez One, 21. Two, Muchísimas gracias, three, Miguel, por el apoyo siempre, Miguel. 232 suscripciones. Miguel, ficha eres, eres un artista, cojones. Eres un artista de, de los grandes, tío, de verdad. Eres un artista, colega. Eres un artista de narices. Eh... ¿Ha caído la suscripción? A Diego, ¿no? enhorabuena. Diego MC01. Gracias por esa suscripción. One, two, three. Vamos, otro aplauso, por supuesto. Muchas gracias, Miguel, tío. Muchas gracias. 14 f 6 va a ser 200 kilos del Madrid al PSG, el cual le va a dar 50 en Mbappé. Eso es lo que yo he dicho antes en el canal de Ramón. Luis Enrique, tu padre es Amunique. Luis Enrique, tu padre es Amunique. Qué arte tenéis, Oh, sí. ¡Oh! Mi mamada, Pati. One, two, three, siete meses conmigo, two, three, two. guapa, grande. Su suscripción de nivel 1 es de siete meses, tiene una antigüedad de seis. Es verdad, te suscribiste una vez y de seguir. Te lo perdono eso, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí. ¿eh? Muchas gracias, guapa, por esa suscripción por Renovar. Un placer tenerte en mi comunidad y que seas tan fiel a, a los Joyos de los Corazón. ¡Vamos! Besito. One, two, three. ¡Chao! Para Italia. Bueno, para la familia ¡Chao! ¡Bello! ¡Chao! Vamos. Gracias por el follow, Manu Fernández. Y todos los que nos siguiendo, muchas gracias. Son 4.074 seguidores. 766 suscripciones activas. Tengo que generar la meta. Perdonarme un momento. Tengo que finalizar la meta. Bueno, no. Están 770. Vale, se ha puesto sola. Bueno, pues vale, ok. Perfecto. Eh, acabo de llegar. ¿Qué no me da coño? La afición francesa. Chao. Chao. Chao total. ¿Podría desvelar dónde fue el momento en el lugar del que siempre habla? ¿Del perdón de Mbappé a Florentino después del Mundial de Qatar? ¿De cuándo me entero de las cosas? Un 11 de octubre por teléfono y videollamada. Coño, no vuelvas con Jota. No voy a volver. Miedo me daría por tus medidas. Menos mal que me gustan las mujeres. Ya está, que eres mi hermana, que eres mi hermana y mi madre, mira, mi mami. Isa, 100 si mil, ole tú, ole tú, corazón, ole tú, muchas gracias, guapa. Los caballos, como están los caballitos, Cómo están los caballitos, chiquillos. ¿Cómo están los caballitos? Para ti, para Mónica, para tu para tu hijo y para tu marido. ¿eh? Para mí mismo, ¿no? También. Gracias, guapa. ¡Jija! ¡Ali! Entra en los espacios, yo, yo que no habla para nada, no interesa. No Me interesa, Ali Canushi, no interesa. Claro, un minuto menos. Uy, un minuto menos, un minuto menos. <laughs> era tú, era. ¿eh? Hombre, Miguel Sarra, muy buenas tardes, bienvenido, grande, crack. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día 11, entonces, es el día coyotito oficial. No, puede después día de la presentación. Estoy con una sensación como de cuando lo de Bellingham en noviembre, lo digo, vengo diciendo muchos días. Estoy con una sensación de tranquilidad por dentro. Ahora, cuando vea el comunicado oficial, como ha preguntado Pedrito Alsa, la que vi alía. Es que no quiero que me cierren el canal de Twitch. Pero bueno, mi parte salía aquí en pelota. Sacándome el rabo y diciendo, aquí tenéis. Ahora. Pero no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer que no quiero perder el canal. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. <laughs> Ali no se ha abandonado. Que no, que no habla, que no habla, que no se mete en los espacios. Las novelas turcas. Turca las novelas, turca las novelas, turcoglu. Turcoglu. Aquí tenéis, toma, aquí tenéis el cuarto y mitad, vámonos. La barra de pan, a mamarla, vámonos. No se han mal hablado, que sí, a mamarla la prensa ya, cierto ya. Tanto humo, tanto mierda ya. Será el comunicado oficial con más light de la historia. Puede ser. Puede ser o no hoy imagínate a Floren diciendo hoy has cumplido tu sueño, has llegado al club de tu vida con el que siempre soñaste bienvenido al Real Madrid, Kylian Mbappé <laughs> estoy muy decepcionada por la rueda de prensa del niño ¿en serio? ¿por qué? no me lo creo <laughs> no me lo creo ¡Para, Ali, para! ¡Vamos! No, 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 no. no puede que mira, mira, me voy a cortar, pero mira, me voy a cortar el cuello, Ali, mira, por tu culpa me lo voy a cortar. Me corta por tu culpa. Yo, en serio, tú no has visto la cara de Mbappé allí, ¿eh, colega. Ali está en modo 11, 11, mira, en modo 11, 11, venga. Venga, modo 11. Patrocinado por, el, por este mensaje. Estoy muy decepcionada por la rueda de prensa del niño. ¿Cuál número tenemos para hoy? ¿El 7, el 9 o el 10? Venga, vendo, vendo números. Un saludo a la 11. Un saludo a los cuponeros. Venga, que lo llevo fresco. Un numerito. ¿Quién quiere un numerito? Venga, va, que se lo vendo. Venga, que se lo vendo. Por la red de prensa del niño. El niño, ¿Qué es niño. En serio, en serio. ¿Dónde está? ¿Qué número quiere, alguien Que te compro un... Que te vendo un número, que estoy un cuponero. Estamos en modo ciego. ¿Dónde está? ¿Verdad? Dando gorraza a todo el mundo. Voy a poner ya. Dando gorraza aquí. Voy a poner vídeo de Antonio, también, ¿eh? Voy a poner el video de Antonio de Cruz Ray aquí ya, ¿eh? Verdad, ¿eh? Doctor J Charan directo y no tiene ni la mitad de gente que tú. Yo no veo nada. Yo estoy ciego ahora mismo. Yo estoy ahora mismo en versión. No sé. Que se ponen las botas con las megabarrenas. De verdad, pobrecita la gente, tío. Pobrecita. Él no quería. Pero tenía razón. Coyotitos pa, el fricazo de internet. Él no quería. Pero tenía razón. <laughs> ¿Qué número quiere? Que te regale un número, un cuponazo, hija. Dímelo, que estoy aquí, digamos, de oferta. Estamos de oferta. Venga, vámonos. Te espera la suerte. El cuponazo, suerdazo. 100.000 euros al mes, no interesa. Gali, ¿qué, ¿qué te voy a decir hasta el número de la, de la, de, del cubo? ¿Eh? Venga, venga y no salió a hablar, no, no salió a hablar. La cara que puso fue, vamos, salió para decir ¡qué contento estoy, me quedo en el PSG, renuevo cinco años y coyotito, que te den por culo y a toda tu comunidad. O pues no, no lo dijo, porque no estaba ciego. Yo estoy ciego y lo vi con mis propios ojos. Mbappé tiene una cara que vamos, que ni una ortiga seca tenía ayer. El nueve la toca Alicia, el nueve, el nueve sale esta noche. Yo he avisado, ¿eh? Como salga el nueve de pueblo ¿eh? que está todo comprado, preparado mañana. Eso es sí. ¿Eh? Venga, venga, vámonos. Rebortoso estoy ¡oye, oye! Si de verde, cuando si ¿sí de verde es alegría, es alegría siempre. ¿Eh? A ver si sí. si presentan a Oselo con el 9, <risa> ¡Ah! <risa> el 14, coño el 14, el 14 de Joan Cruz. ¿eh? Cántate una de Sabina. <laughs> Como te digo, una co, te digo la O. Sabes lo que es esa canción, no? Pues eso es lo que le dicen yo a la gente. Yo estoy ya loco perdido de del toquillo Hay que ver a Ali, lo que me acaba cagado. De... Fui colega. Ay, Dios mío, de verdad. En fin. Ese coño anda Honey Today. <laughs> de Seaprin. <laughs> oh. Doctor Joya dijo que en su directo que respeta tus informaciones y que el problema que tiene contigo es personal debido a los audios fuera de tono. Que según él le manda. Hombre, cuando veo que me desacredita indirectamente y que me dice que todo es cuestión de ego, pues le digo, ¿pero tú quién te cree que eres, bicha? Nada, doctor Jota. Sí, el vídeo, el, el hijo de redondo es muy bueno, ¿eh? las cosas como son. Héctor Macro, el mejor jugador del mundo, por fin parece que se acerca a jugar el mejor club de la historia. Menos mal, menos mal que crees. Menos mal que crees. Menos mal que crees. José lo va con el 14, claro. Y el 9 va para Don Kylian Mbappé. <laughs> ¿Modri sigue ya 100%? No. Killer Montana, coño, tienes que sortear camisetas suyas, comas, siguiente frase, no interese, verano tranquilo. Sí, sigan dudando, al fondo a la derecha. Tengo un cómic en camino, ¿eh? Ojo con el cómic. Venga, como estáis bien, acabáis el espacio. Ya mismo. Mira, ya mismo. A, mira, yo voy a comer con un y me va de igual. Y el directo con Caireta lo voy a hacer. Voy a empezar a Twitch luego a las 7 y cuarto. Mientras viene Caireta y la entrevista la vais a poder escuchar en modo podcast en Twitter. Aunque si queréis estar hablando, pues hacer lo que queráis, pero vamos. Bueno, yo voy a grabar con Caireta de siete y media a nueve de la noche, ¿vale? Con nave del madridismo. Pero bueno, voy a iniciar espacio en Twitter para que queráis entrando la gente. Porque os quiero escuchar, hoy quiero no escuchar ustedes. Y voy a empezar a las cuatro y media. No me digáis que no empiezo temprano, porque luego me dice la gente. No, es que empieza a las siete. Siempre excusa. Siempre, siempre excusa. Siempre excusa, siempre nada. Mira, vamos a ver. Mira, os lo enseño. Noticiero, buenos días. La orquesta, y no hay ni un espacio del Madrid, ni uno, ni un espacio del Madrid, ¿eh? ni uno. Hay dos en directo, vale. Bueno, pues voy a abrir un espacio. Verá que ahora se abren cinco o seis más al loro. Venga. Empezando el espacio, ¿eh? Ahora ya le voy a poner una canción. Le voy a poner, pero no la puedo poner directo porque me lo chapa Twitch. Me lo chapa Twitch. Eh... Bueno, ya tenía el espacio comenzado. Vale, y me podéis escuchar desde ya. Vale, ya podéis entrar en, en Twitter. Podéis coger sitio, porque a lo mejor durante la tarde hay cositas. Vale, eh, ya está abierto, ya está abierto, ya está abierto. Eh... <laughs> Por mi parte, ha cambiado al 100% Yes. yes Doctor J. Dicen ayer que no llevaría más periodistas de A y Marca que lanzan Globo Sonda y hoy lleva Manusain. Porque no Manu Sain, no lanza Globo Sonda. Lo que pasa es que creo que Manusain está un poquito perdido. ¿eh? Creo que está un poquito perdido. Manusain. A ver. Espero que hoy no me diga que es muy temprano, que no hay sitio, tal, ¿vale? Bueno, yo aviso que luego decir a la gente que no habláis los espacios, que no da tiempo. Que no sé qué, hoy va a hacer espacio grande porque mañana creo que no voy a hacer. ¿eh? Mañana haré de 8 a 10 el programa en Twitch, aquí, con todo el mundo. ¿Vale? Eh, todas las mañanas llaman los sanadores de <laughs> Ahí, A ver si está Macron. <laughs> Ay, Dios mío, de verdad. Qué alegría, tío. ¿Qué sabes de Ceballo, Cristian? Se queda. Tres años. Dani Ceballo. Y bueno, Falconer, ¿sabes qué te digo? La tortuga viene de camino. ¡Vamos! ¡Vamos! <laughs> oh, Dios mío. Las cuatro y media. Bueno, espera, vamos a ir por el espacio. Vamos a estar por el espacio a ver qué es lo que sale hoy. El nombre del espacio se llama Una hora menos o Un minuto menos. Con Caireta a las siete y media aquí en Twitch. Vale, de todas maneras iremos por el tema. Vamos que nos vamos, hombre. está Ali. Mira, le voy a dar a Ali a estar con anfitrión hoy. Yeah, ya está. Yeah. Oye, no ve la turca, Pali. Pa Pero, Ali, espérate que no hable todavía, ¿eh? No hable todavía que... que... <laughs> no hable todavía, me enfró. <laughs> Gente, muchas gracias a todo el mundo que ha visto por aquí. Eh, ¿otra, vez? otra vez, otra vez me está poniendo verde, J. Ver... Mira, pues voy de verde, mira. Verde, ¿ves? Verde. Yeah. Voy de verde. Así que, lo mismo soy el señor Eduard Nigma. <laughs> una pregunta más, <laughs> una pregunta más y un día menos. Collo, ¿cuándo crees que será el comunicado? La semana que viene. ¿Vale? Así que por ahí va la cosa. Gente, os voy a dejar. A ver con quién os mando super Ride. Eh... Miguel quiere regalar una suscripción. Le emplazo luego a las 7 y cuarto que voy a hacer nuevo directo en Twitch. Nos vemos luego en un ratito. Aunque ahora me voy a escuchar en Twitter por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Voy a mandarle el raid al Gigi, hombre. Voy a mandar el raid al Gigi. A ver qué dice el Gigi de Mbappé. Que después dice que yo de, Y eso no es verdad. Yo de la gente que no quiere a Mbappé en el Real Madrid. ¿Vale? Un día menos, o un minuto menos, o una hora menos. Os lo dejo a vuestra lección. Hasta las 7 y cuarta aquí en Twitch. Y os veo en Twitter. Bueno, me escucho en Twitter ahora. Y ojito con la canción que voy a poner ahora. ¿eh? Ojito con la canción que voy a poner ahora. Que es Top Class. A ver la relación del Gigi al Ray. Chaito. Os quiero mucho a todos. <laughs> you yeah. yeah.